con Javier Cárdenas. Sí. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, ¿vende usted un vestido de novia? Ajá. ¿Verdad que ya usted con el vestido o no? Es que te escucho mal, creo. Me refiero, el vestido este que tiene usted, me imagino que será... No, yo no lo tengo, es de mi mujer, pero vamos, vamos, está en casa. Que es usted el encargado de hacer todo lo que es la gestión y todo esto, ¿no? Sí, te puedo indicar cómo es el vestido y eso si quieres. Vale, bueno, pues dígame cómo es el vestido. Pues es un vestido de novia de color marfil, con bordados en el pecho y en la espalda y en el borde del traje de novia. Aquí, por supuesto, con los bordados, ¿no? Sí, sí, lleva bordados. ¿En qué sentido? ¿Cómo que en qué sentido? Sí, me refiero a que es verdad que ya con los bordados que tiene el vestido, normalmente ya tenía el velo antes. El velo va aparte. Ah, que va en su complemento. Por supuesto, el velo y el cancán va aparte. Ya, pero aquí, por supuesto, con el cancán, ¿no? Sí, claro, va con el cancán. ¿En qué sentido? Con el cancán aparte. Sí, pero ¿en qué sentido? Hombre, en el sentido de las agujas de reloj, no, por supuesto, ¿eh? Ya. O sea, va en el sentido que lleva un cancán, que es de cintura para abajo. Ya. Pero de aquí, por supuesto, con el color que usted me ha dicho, ¿no? Sí, color marfil. ¿De aquí, por supuesto, con el marfil o anteriormente ustedes ya notaban que estaba perdiendo color? Está con el marfil y del mismo color marfil de cuando se usó una sola vez. Ya, pero de aquí, por supuesto, con la única vez, ¿no? Solamente una vez, exacto. Ya, de aquí, por supuesto, con el vestido, cuando lo tuvieron, o anteriormente ya estaban divorciados. No, divorciados no estamos, ¿eh? Ah, no. Seguimos casados. Pero, no, perdone, como normalmente los que venden vestidos son divorciados, por eso digo que... No, bueno, lo venderán divorciados y casados también, ¿eh? Claro, sí, pues también me imagino que son casos bastante es un vestido que ya no se usa. Ya está. Pero aquí, por supuesto, usted, ¿no? ¿Perdón? Digo que es verdad que ya usted. Es que te oigo entrecortado. No, es entrecortado. Digo que es verdad que ya usted con el vestido. Es que te oigo, cuando me hablan de prisa te oigo entrecortado. No es entrecortado. No. No se está cortando, estoy en un teléfono fijo y no... Digo que se pide aquí ya usted. Yo tengo un móvil, entonces siempre puede entrecortar. Ya. Pero eso es lo que dicen todos cuando les coloco el laquitú. Ah, el que... No, es que no te entiendo. Sí, digo que se pide aquí ya usted cuando nos veamos. Sí, yo voy a estar, claro, por supuesto. Claro, por eso le digo. Pero aquí, por supuesto, cuando usted ya se lo pruebe o normalmente ya tendríamos que llamarle. Pero es que yo no me lo voy a probar. Ya, pero por supuesto, por las cosas que no tiene que ver nada, ¿verdad? Hombre, por supuesto, sobre el tema de probar ningún vestido, yo no me voy a probar nada, eso dalo por hecho, ¿eh? Ya lo entiendo perfectamente. Una cosa que le quiero comentar, ¿Daki tú? ¿Cómo? Que si Daki tú. ¿Daki tú? Sí. No te entiendo. Me refiero que si, por ejemplo, yo... ¿El precio del vestido cuánto es? El precio del vestido son 500 euros. Bueno, pues está razonable. Pues el vestido costó cerca de 2.300 euros o algo así. Madre mía, que nomás que tirando dinero todo el día, ¿eh? Tirando no, hombre, tirando no. En su día sirvió para algo muy bonito. Ya, pero bueno, vamos a ser usted y yo, vamos a ser sinceros, porque yo ya es casi el octavo matrimonio que tengo. Vamos a ser sinceros. Qué valiente eres. Sí. Muy valiente. Sí. Que digo que nada más que gastar dinero para nada, porque eso luego mira cómo acaba, nada más que vendido. Hombre, pues para nada no. En ese momento significa mucho. Ya, porque en ese momento estamos ahí con todo el tocinazo en la cabeza. Con todo el tocinazo, ¿no, hombre? Y estamos ahí que no llevamos ni GPS ni cobertura ni nada. No, en ese momento no, desde luego. Por eso digo. En ese momento si no. Si sabes de lo que estoy hablando. Si se te nota que eres guerrillero. Una cosa que te quiero comentar. Que ya usted ya cuando ya se lo pruebe o normalmente ya usted cree que es el precio final. Es que yo estoy con móvil. No sé si se me corta a mí por estar No. Si es que te estoy colocando un Daki tú. Es que no te entiendo que me estás colocando un Daki. Me refiero que si Daki tú con la firma o antes... Joder. Tú eres de cadena vial, coño. El Daki tú, coño. Y te escucho todos los días, joder, ya me la cuenta. Me cago en 10. Pues que sepas que he cogido tu teléfono por ahí rebuscándolo por internet y que te estoy gastando una broma telefónica con mucha simpatía de parte del programa. Soy Isidro Montalvo y un placer, de verdad, de habértelo tomado con esta simpatía. Muy bien, pues muchas gracias, Isidro. Un abrazo, Pedro, y que tengas suerte con ese vestido. Hasta luego. Chao, simpático. Chao, chao. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Y al filo de atasco, porque está un atascazo y el colega de mucho cuidado. Si se lo hemos dicho a David, vente antes, lo que pasa está claro. Con el niño ahí, venga. La que ha sido súper puntual es Aina Durca. ¡Sí! ¡Sí!
gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Oye, bueno, he sido puntual, pero por puntual y alegre. No, puntual por poco, no, súper puntual. Y teniendo en cuenta que os habéis ido a dormir, tu marido y tú, a las 5 de la mañana, tiene mérito, ¿eh? ¿En serio? Bueno, aquí estamos, sí. Porque le han hecho el detallazo, sí, de tener una fiestecita para su grupo de música. Ay, qué una reunión bonito para mis músicos y eso, celebrando pues en la gira, que ha sido maravillosa. Un éxito. Y este, pues es lo mínimo que podía hacer, ¿no? Que están ahí trabajando todo el día. Sí, claro, es lo mínimo, guay, pero no todo el mundo lo hace. Pero, ya lo creo. Por eso se le lleva pocos músicos, para pagar poco de cena. Tres musiquitos y quedan muy fuera. Pero luego si vieras que van a pedir más, en breve van, ¿sí?, a estar. Somos pocos, pero vamos. Hombre, claro, más, lógicamente, porque es que les ha ido todo tan bien. Hacen bien. ¿Cuántos sois, cuánto sois de grupo? Bueno, de staff en general somos casi 30. Yo creo que todos los artistas no bajan de entre 22 y 30 personas, ¿no? Dependiendo de los ingenieros de sonido, los de luces, los de multimedia, esas cosas, ¿no? Nos ha hecho especial ilusión que nos sigas. Que tu marido y tú nos sigáis, sí, porque acá ha entrado su marido que nos voy a poner las caras, sí, y eso mola mucho. Eso es un puntito. Mola que un montón, sí, claro. nos pone y mogollón, Saila. Qué bien, me alegra un montón. Sí, pensaba que cuando pues vais, sí, por ahí de gira, nos vais escuchando, es algo que mola. Pues es que yo habitualmente a estas horas estoy durmiendo, la verdad, lo tengo que reconocer, pero cuando efectivamente estamos de gira y vamos de promociones y nos levantamos tan temprano, pues sí, da gusto escucharos, la verdad. Qué te guay, anima el día y te despierta. Oye, pues nos lo acabas de animar a nosotros. Pues no, estamos ahora más anchos, claro, que largos. Más anchos que largos. Bueno, yo de hecho estoy bastante, siempre estoy más ancho que... Estoy muy gordo, pero bueno, no importa. Y algo que los comentarios antes que os hace especial gracia son las bromas de Isidro Montalvo. Claro. Así que... Pero ya... la gente, oye, soy admiradora de la gente, ¿cómo aguantan? Desde luego. ¿Cómo aguantan? Mucho mérito. Yo habría saltado mucho antes. ¿Sí? Yo siempre que escucho esas bromas... Yo no tengo bromas, paciencia. No, ni yo, vamos, yo me como aquí. Sea, porque encima yo me caliento muy rápido, no, de ahí me descaliento muy rápido, pero claro, me caliento rápidamente. De temperamento, sí, caliente, o sea, ambiente. Y, efectivamente. Y digo, ¿cómo la gente puede ser tan educada y tan buena? Muy, muy buena la gente, la verdad, aguantan mucho. Ya lo creo, ya lo creo. Bueno. Pues, ¿qué ha pasado hoy, Isidro? Pues nada, un señor que ha ido a un banco para que le pongan el día a la cartilla y le han dicho, mire usted, que hay un poquito de gente, salga usted al cajero, y dice, ¿qué, con mi edad voy a salir yo al cajero ahí? Usted me lo hace aquí. Le dijeron que no. Quiero hablar con el director, y el director soy yo. Vamos a escucharlo. Qué raro que tú no seas, ¿cómo el director? ¿Cómo le gusta el título? ¿Sí? Muy buenos días, el señor Manuel... ¿Sí? Hola, soy don Jacinto Sánchez, soy el director de la sucursal del banco de la Avenida de la Albufera del... Vamos a ver, parece ser que el lunes usted vino al banco, los empleados míos... le quisieron un poco asesorar o informarle de cómo tendría que hacer usted con la cartilla del banco y parece, sí, ser que hubo un enfrentamiento. Cuéntemelo usted, por favor, porque como director de una sucursal me gusta saberlo todo. Yo llegué a este señor. Mire, que vengo a... me ponga la cartilla al día. Y bueno, me dijo, dice, mire, no, tiene que hacerlo allí en la máquina. Y entonces yo le dije, mire usted, yo en la máquina no meto la cartilla. Yo no lo acato eso. Lo primero, que la máquina no la entiendo. Segundo, que no voy a aprender. Porque es que más claro no voy a poder ser. Ya. No quiero aprender. Ya. ¿Está claro? Sí, yo, sí, voy al banco y que me atiendan. Si me quieren atender y si no me quieren atender, yo me cojo mi dinero, mi cartilla y me voy a otro sitio. Pero perdóneme un segundito. Es que a mí lo que me hace gracia de este comportamiento que está teniendo usted, sí, es que parece como que usted es millonario y que tuviera usted aquí fortunas. No, yo no soy millonario. Entonces, señor... Ni soy nadie. Soy una persona normal y corriente. Lo que me parece muy fuerte es que usted amenace, me voy a llevar el dinero a otro banco. ¡Lléveselo! Oiga. Sí, claro, me lo llevo, sí. Claro, entonces, ¿qué está usted diciendo? Que sí, que me lo llevo. No, que bueno, pero que me da lo mismo que se lo lleve. Lo que no consiento es que nadie venga a mi banco a decirme cómo tengo que dirigir el banco, oiga. Que me parece muy bien que usted dirija el banco. Y a chillar, pero, usted a su casa. A ver, que yo me parece muy bien que usted dirija el banco. Yo no le estoy diciendo lo contrario, ni a usted ni a nadie. Lo que pasa es que yo no acato esas condiciones. Pero señor, si fuera usted un industrial, si fuera usted un ejecutivo, si fuera usted una persona que tuviera millones y millones de euros metidos aquí, pues señor, pues lo atendería y daría la reverencia y me arrodillaría ante usted. Pero que ustedes protestan. Y aquí los empleados míos se me ponen y dicen, yo a ese tío no le vuelvo a ver porque es que la próxima vez que eso, le rompo la cartilla delante de él. Yo...
llevo un montón de años trabajando con ese banco. Y esa situación nunca, nunca me había encontrado con ella. ¡Que han cambiado los tiempos! ¡Que han cambiado! Que me parece muy bien que cambien los tiempos. ¿Qué pasa? ¿Que no le interesa? Pues no se preocupe, yo saco el dinero. Pero bueno, pero vuelvo a repetirle, pero sí. ¿Pero qué va a llevarse usted si su dinero, lo que tiene usted, lo llevo yo aquí en el bolsillo, oiga, no, para gastármelo? No te tires faroles. No te tires faroles, ni te tires pegote. Me da igual lo que lleve en el bolsillo. Yo tengo 4 pesetas, pero con mi dinero, en mi dinero mando yo. No, no, mando yo, que soy el director. ¿Qué va a mandar? Yo mando en su dinero, que soy el director del banco. Tú mandarás lo tuyo, ¿vale? Pero lo mío no. Que sepa usted que como director de la sucursal del... El dinero que tiene usted suyo ahora... No es suyo, es mío. Y ahora no te voy a pagar ni intereses ni nada. Y espérate, no te falte dinero en la cuenta a final de mes, porque pues, puedo hacer con... ¡Que te busco! ¡Que te busco! No me quites lo de mi hijo, ¿eh? ¡Que te busco! Vamos a ver quién tiene más. Ya que te pone así, tu fanfarrón, que eres un fanfarrón. Ya está bien. ¡Cómo dice esta desgracia! ¿Qué pasa? ¡No me cuelgue, cobarde! No te cuelgo, que yo no soy cobarde, ¿eh? Usted es un cobarde, porque no... Yo no soy un cobarde. Venga usted al banco a decirle a la cara que debía romper los billetes delante usted. ¿Sí? Para que vea usted que tengo huevos. ¿Qué tiene, verdad? ¡Más que usted! No, yo tengo 2. No, pues yo tengo 8, gordos. De poco te valen. Sí, le paso con la persona que discutió usted con lo de la cartilla. Con lo mío, que soy gallego. ¿Eh? Que soy tu yerno. ¿Y quién es ese que se ha puesto ayer de los cojones? ¡Señor Manuel! ¿Qué pasa? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que le estamos gastando una broma de parte de su yerno. Que me atrevo con esa broma. Estaba dándole vuelta a poco que no estoy en Madrid, sino ya estaba allí en la sucursal. Pero que se van a comunicar, lo estoy diciendo. Un abrazo muy grande. Venga. Aquí de Cadena Dial de Atrévete. Muchísimas gracias. A ver si me ya estoy otro día. Venga, otro día te gastamos otra. Un abrazo. Venga. Mañana. Bueno, es tremendo porque mientras escuchamos la broma, ha entrado un acérrimo seguidor de Isidro Montalvo, sí, que es David Bustamante. Aquí ¡buenos está. Días, David! Está David. Buenos días. Y al que oían de fondo riéndose es al marido de Saila, que está con nosotros, que se iba escojonando. Y que decía Saila, calla, que se te oye. Digo, no, igual, que no subidón. Que se oiga, aquí no nos callamos nada. Oye, ven un segundo. Comentaba antes, ¿qué tienen los mexicanos para decidir esa cantidad de tacos y barbaridades y que quede cariñoso? Mira, el secreto es que no hay malas palabras, sino bonitas intenciones. Entonces, en México decimos muchas palabras muy malas, pero con buenas intenciones, y por eso no se oye mal. Ahí tienes al Vasco Aguirre, que las dice todo el rato. No, y mola mogollón. Sí, ya lo creo. Ahora entiendo cómo te ha conquistado, esa idea. Ya lo entiendes. Si defiende de esa forma un taco, imagínate. Si le dice, claro. Oye, chicos, gracias en serio por estar estas horas de la mañana con nosotros. Gracias a vosotros. Hemos preparado un desayunito, David. ¿Qué detalle? Porque Saila aún ni lo ha tocado. Bueno, es que está tan bonito que cualquiera lo toca, ¿eh? Para la dieta, está muy bien puesto, ¿verdad? Sí, está precioso. Es de cartón piedra. Y mañana actuáis los dos junto con Estopa, con Laura Pausini, Luis Fonsi, en lo mejor de aquí y de allí, la cubierta de Leganés. Efectivamente. Vaya suerte tenemos. Y gracias por hacernos de teloneros, chicos, sí, porque nosotros también vamos a actuar mañana. Claro que sí, los primeros. Vamos a cantar primero nosotros y luego ya vienen los teloneros. Es así, ¿no? Creo. Sí, eso es así. Funciona. No, he hablado con mi técnico porque, claro, evidentemente ahora sonará la música de Saila, porque te esperábamos, ha sonado en primer lugar. ¿Y qué pasa? Sí, lo he oído y le llamo a él por teléfono, pero no me ha cogido. Siempre es igual. ¿El tráfico qué? Yo siempre mal. Llamo. Tienes razón. Cojo, mire, y le llamo para ver si alguna vez me coge el teléfono. Sí, tienes razón, David. Cuando escucho, llamo de la que voy para aquí para allá. Mira. ¿Desde que es colega tuyo? Va de estrella. Escucha un momentito. No, perdona, es que desde que es colega mío pasa hasta de mí. Claro. Va de estrella hasta conmigo. Pero escucha, que tienes razón, que me has llamado, es verdad. No, te lo juro por Dios. Es que ahora cuando hace las bromas dice, bueno, la broma del amigo de Bustamante, o sea, es una vergüenza. Montalvo. Vaya, no. ¿Qué marcha que me da David? Atrévete con Javier Cárdenas.